Hoy empezamos ya con problemas un poquito más difíciles, que tenían ya muchas ganas, ¿verdad? Le toca hoy a Marcos. Y Marcos tiene que inventarse un problema con 121 más 36. Venga, Marcos, cuéntanos, voz alta. Tengo 121 piezas de construcción más 36. Me vale, pues venga, lo colocamos en la bandeja, que tenemos ahí ya hecha la centena. Muy bien. Los demás estaban ya esperando que hubiese algo con centena, así que ya por fin hoy ha llegado el día. ¿Vale? Ya sé que hay gente que sabe hacerlo de cabeza, pero no lo decimos. Solamente queremos ver cómo se hace, ¿vale? Para que luego las mamás sepan cómo hacerlo en casa, cuando yo lo mande. ¿De acuerdo? Vale. ¿De qué lugar a qué lugar vas a llevar los palillos, Marcos? ¿A qué bandeja los vas a llevar? ¿A la primera? Pues venga, coloca los seis de aquel lado. Venga. Venga. Cuando quieras, ¿qué vas a hacer? ¿Cuánto le vas a pasar? 20. ¿20? Venga. Lo escribo. Voy a pasar 20. Lo primero, pues venga. Y ahora, en la primera columna ponemos lo que hay en la primera bandeja. ¿Cuánto hay ahora? Si había 121 y metes 20 más. 141. Muy bien. Esto ya lo hacen muchos de cabeza. ¿Vale? 141. ¿Cuánto quedan en la otra bandeja? Quedan 16. Pues venga, lo ponemos. ¿Y ahora qué vas a hacer, Marco? Venga. Tres. Vamos a hacer una cosa sensata, pues no tenemos tanto espacio, Marcos. Venga. Junta, ¿qué vas a juntar ahora? Venga. Vale, ¿cuánto tenemos? Lo ponemos, que no se nos olvide ponerlo. Marcos, venga. Que no se nos olvide ponerlo. ¿Cuánto he llevado? He llevado 10 más. Venga. Si antes había 131, ¿cuánto habrá ahora? Perdón, 141. No, un momento. Venga, 151. ¿Cuánto me queda otra bandeja ahora? ¿Me quedan ya poquitos? Me quedan 6. Pues venga, lo escribo. Y ahora ya las pasamos de golpe, ¿no? Porque no tenemos más espacio. Si se ponen a pasar uno a uno, se hace muy pesado. Entonces hay que acostumbrarle que lo vayan pasando el mayor número de cantidad posible. Pues venga, ¿cuánto has pasado? 6. Pues venga, lo ponemos. Hemos pasado 6. ¿Cuántas piezas tienes ahora mismo? 151 más 6. 57. Muy bien. ¿Cuánto queda en la otra bandeja? 0. Pues venga. Pregunta, ¿cuántas piezas de construcción tienes ahora? Pues venga, rodeo el resultado. Eso es, muy bien, Marcos.